día así en que estábamos yendo en Carrillo Puerto, o sea, con mi esposo, por el camino de Humay, de pronto así que se paró mi esposo y me dice, mira, ahí hay un venado, me dice. Y pues no lo creí, y así cerca de la carretera, ahí estaba parado un venado. Tenía casi un poquito así de largo su cuerno. Pues yo nunca había visto un venado así en vivo, que esté vivo, caminando. Pues fue algo bonito y pues ahorita que da lástima que ahorita pues muchos lo estén matando. Bueno, el proyecto de las trampas y de cuestión está divertido y hasta se ve muy bonito para mostrarle a toda la gente que del pueblo qué tipo de animales se pasa donde están los lagos, donde están las guaras. Mi nombre es Isidro Cruz Kuhn, tengo 45 años, vivo acá en Chanca, Veracruz. Soy Carlos Muñoz y el proyecto que estamos desarrollando con Tsukans busca varios objetivos, además de identificar el estado poblacional de diferentes especies en peligro de extinción, como son el tapir, el pecarí de leves blancos particularmente, el viejo de monte o el jaguar. También buscamos ya no solo quedarnos en la parte de las especies, sino de las interacciones que tiene la gente con estas, es decir, de estos cuáles son utilizados como carne, cuáles son aprovechados, especies vegetales que también son utilizadas por las personas, qué tanto los animales están entrando hacia la milpa, qué tanto ha crecido la frontera agropecuaria respecto a las zonas aledañas a la reserva de Siancán y cómo la gente percibe la presencia de estos animales. Tenemos el caso de conflictos entre humanos y jaguares, porque en algunos casos se depredan perros, se depreda borregos, en general ganado. Entonces queremos saber qué es lo que pasa con estos animales, cómo reacciona la gente ante estas situaciones para poder tener un panorama mucho más grande.
En el ejido de Andrés Quintana Roo. He vivido 5 años más o menos. Me llamo Eladio Nastun, como a 600 metros de acá del pueblo. Hemos visto en el puro camino, el camino donde hemos caminado, bueno, donde vamos por la milpa a veces. Y aquí por la laguna de la reserva de Siancán, hemos visto también el tapir. Bueno, el jabalí más o menos se encuentra aquí en los caminos, ¿no? En los pasos del camino a veces, yendo en la milpa, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y el venado a veces también. Y el pavo, porque pues también casi aquí no se caza también el venado, nada, es animal casi. Mayormente pues, si a veces llevas tu carabina, pues así nomás. El leoncillo ese mayor y el tigre a veces, porque pues aquí tenía yo un terreno acá con un terrenito cerca, le digo, pues tenía como 16 borregos y me los echó, me los comió, no es la primera vez, ¿no? Pero tenía yo chivos también en otra parcela, así me los comió también. Nomás llego allá y veo que están tirados los animales allí también. El tiempo de lluvia cuando salen los animales, el tiempo de sequía pues es, pues no, ni la huella ve uno allá. Cabe César Kawich, Kial, Huaycaja, que valen oeste, Chanca Veracruz. Chengua tu esticada un mes, y lo huella tu escucata juntuli. Maescache, cache, pues está de noche, tan uchique lo cache de noche, tan que snacha, no ve pro tan utuyo ruido. ¿Vela que? Nan, chengua tu escabicu huella, vez en cuando. Mi nombre es Arturo Canuchay y vengo de la comunidad de Tres Reyes. Es algo hermoso que los jóvenes ahora sepan de cómo respetar la naturaleza y conozcan más sobre los animales, ya que en la parte de Tres Reyes hay muchos animales que la mayoría de las personas no saben que existen. Mi experiencia en este proyecto pues ha sido pues un poquito divertida. En una ocasión fuimos a poner una cámara a un rumbo de una laguna que se llama Sabanitas, y pues estábamos yendo y al ir la camioneta chocó en un árbol y habían avispas, y ahí es en donde nos picaron, a mí también me picaron, y por eso ha sido un poquito pues ahora sí divertida. Aparte que he aprendido mucho de cómo usar una cámara, los animales, ver los animales en lugares que nunca había yo conocido, pues ahora yo ya los conozco. Vengo de la comunidad de Limones, Quintana Roo. Bueno, esto la verdad quizás es para que se proteja un poquito más, porque ya luego de las otras generaciones quizás no lo van a ver. Y es muy necesario de que le tomen cartas en el asunto para por lo menos que no se acabe esas especies de cualquier animal. Está bien padre que se proteja por lo menos un poquito, porque ahorita hay muchos cazadores, y de eso yo no me cuento eso, porque la verdad no me gusta, no me gusta, como que me da miedo andar en el monte de noche, hermano. Por eso no me gusta andar cazando. Sí, ¿verdad? Además de los talleres comunitarios para encontrar estos puntos, se hicieron también pláticas en escuelas de diferentes comunidades, desde Muyil
hasta la comunidad de Limones. Se hicieron pláticas con los niños, presentándoles pues las diferentes especies de animales, la problemática a la cual se enfrentan, dándoles también el componente de cacería. Ellos nos han dado mucha información también respecto a animales que han sido cazados, el uso que les dan, el consumo de estas mismas especies a lo largo de la vida tanto de ellos, aunque sean pequeñitos, pero también nos platican desde sus abuelos que han ido a cazar, o que al revés, ¿no?, que van a poner la milpa. Entonces también los niños nos dan información muy, muy valiosa para los resultados de este proyecto. Que la información y los resultados obtenidos a partir de este proyecto puedan reflejarse en acciones, ya sea a través de su programa de manejo o implementar acciones puntuales para cada una de las comunidades. En las brigadas de monitoreo participan mujeres. La participación de las mujeres en diferentes grupos de estos de monitoreo ha sido fundamental. Será una, dos, tres. Yo soy un rostro de la conservación. Yo soy un rostro. Yo soy un rostro. Yo rostro de la conservación. De la conservación. Mirando.